Saludos dominicanos y amigos del mundo. Hoy 21 de noviembre del 2021. Una coincidencia. Tenemos temas importantes que tratar hoy, como siempre. Temas que tocan sobre la vida de nuestro país, el mundo y de nuestros vecinos. Por eso traemos el gran tema sobre la crisis haitiana vista desde la juventud, vista desde sus números de su pasado. Pero ya se ha hablado mucho del pasado, aunque se siguen cometiendo errores uno tras otros sobre interpretaciones de eh, hechos que nunca tuvieron lugar o si tuvieron lugar. Fueron en condiciones distintas a como se quiere presentar. Uno tiene casos como hasta, por ahí anda un vídeo de unas palabras que dijo nuestro querido, que Dios lo tenga en su seno. Juan Bosch, que decía, los haitianos siempre han tenido la intención de invadirnos. Por eso nos invadieron en el 1798, en el 1801, en el 1805, en el 1821 y sigue. Todo eso del 1821 hacia atrás. Hay que analizarlo. En el 1798 existía República Dominicana. Ni siquiera se estaba pensando en ella. Entonces, ¿cómo se dice que nos invadieron en el 1798? ¿Por qué no se dice que invadieron la parte este, que por cierto era de Francia? Porque España en 1795 había cedido la parte este de la isla a Francia. Y Francia a su vez le había cedido. Cataluña y otros territorios en Europa. En 1801, que nos invadieron, vino Jean-Jacques de Salé, cristiano, y, pero ¿cómo puede ser si República Dominicana no existía y esto era también territorio francés? Esto era la isla entera, era territorio francés. Entonces, ¿cómo pudieron los haitianos, que tampoco existían como haitianos? Porque ellos pasaron a ser haitianos a partir del 1804, cuando forman su república. Antes eran los esclavos del Saint-Domingue francés, que así se llamaba lo que hoy es Haití. En 1805 vinieron y nos. Pero, ¿cómo pudieron invadirnos si no existíamos? no existía República Dominicana y esto también era francés, entonces, si acaso invadieron a los franceses, no a nosotros. En 1821 tampoco existía República Dominicana, entonces Boyer no pudo invadirnos porque esto no existía. Y era <laughs> dubitativo si ya era todavía este francés o no, este y además había otra cosa las, los habitantes de esta parte de la isla querían esa invasión la querían ¿por o esa ocupación la querían porque se sentían amenazados porque los antiguos dueños o causavientes o herederos de las plantaciones que los sublevados esclavos habían hecho una nación y habían decapitado a sus dueños, a sus propietarios, a sus amos, o que sus amos salieron corriendo y se escaparon, estaban esos herederos presionando al gobierno francés para que les permitiera entonces instalar esas plantaciones tan exitosas de este lado y eso iba a suponer restablecer la esclavitud y una serie de... Y entonces la gente aquí se sintió muy bien cuando vinieron los haitianos porque oficialmente anularon la esclavitud y repartieron tierra, una serie de cosas. Porque la historia hay que leerla pero si no la leemos y muchos intelectuales entonces contribuyen a hacerla más compleja entonces y más disparatadas y menos inciertas y menos creíble entonces siembran un porque en eso fue que uno se crió creyendo esas cosas que hoy uno las analiza, pero cosas más absurdas. Pero por favor, ¿por qué se dicen esas cosas? Y eso acaso, cuando uno lo dice, significa que ya los haitianos son ingenuos y que eh, de ahí en adelante uno está diciendo que es gente eh, angelitos. No, 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 no. Ellos pueden tener, pueden ser como puedan ser o quieran ser o sean. Lo único que estamos observando es que hay cosas que no pudieran ser porque es imposible que lo sean. Entonces, hay que saber que ese pueblo tenía cerca de 500 mil habitantes y aquí había, aun cuando la independencia, tal vez 100 mil. Hablamos de que en 1820 o 21, aquí habrían 60 o 70 mil personas, pero no en la capital, en los dos tercios de isla, de las fronteras, de los límites de, de Basilea o de los límites del 1777, los límites de Aranjuez, para acá, en estos que entonces eran como 60 y eran casi 60 mil kilómetros, 57 mil kilómetros, porque Trujillo fue quien cedió 8 mil y tantos kilómetros a Haití en 1936 y redujo el tamaño de la patria a solo 48.500 kilómetros. Él lo redujo y Haití lo elevó a lo que es hoy 27.750 kilómetros cuadrados. Entonces, se está hablando de que lo mejor en la historia es no alterarla. Lo mejor en la historia es verificar los hechos. Lo mejor en la historia es hablar con documentos en las manos. No inventar. No inventar, porque si nos ponemos a eso, entonces... Confundimos, eso es como, como cuando usted sale del país donde nadie niega que aquí se instaló la primera universidad de 1538, pero una universidad religiosa católica de, en el convento de los dominicos. Cuando usted dice que aquí estuvo la primera universidad, pues bueno, sí está bien, pero en el mundo entero reconocen que la Universidad de San Marcos, en Lima, además que la de aquí desapareció, por favor, y por siglos no existió, entonces cómo uno se puede poner a insistir en que tiene... No, hombre, así no, porque entonces uno mismo se irrespeta. Es bueno que uno diga los datos históricos. La Universidad de Santo Domingo realmente fue creada en el 1914. ¿Por qué? Se convirtió el instituto profesional que así se llamaba, el creado por primero... Los historiadores Tejera y García en el 1886, pero que había cerrado en el 1892, pero que luego Fernando Arturo de Meriño los recrea en el 1894 y ese instituto profesional se mantiene funcionando más o menos bien y en 1914 se le cambia el nombre. No inventemos tanto, por favor. Que no. A veces le dicen a uno, pero tú vives como quitándole. Eh, no, 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 el que se apega a la historia no quita nada. El que se apega a la historia simplemente dice la verdad. Y la verdad es lo que se busca aquí en los sabios en la Z, cada domingo, gracias al apoyo de don Bienvenido Rodríguez, de su grupo familiar empresarial y del personal de la Z que trabaja siempre. Eh, Remigio y todos, porque tengamos un programa de una factura fiel a la verdad, buscando siempre las mejores informaciones, los datos históricos y exponer los análisis y los debates eh, más enriquecedores. Por eso hoy eh, queremos hacer un programa eh, diferente, un programa que se adentre a temas como no se ha visto aquí, porque solo vemos el problema que hoy es Haití. Es cierto, ya eso es lo único trascendente de ahora en adelante. Pero como los pueblos no son un corral de ovejas, ni de corderos, ni de chivos, ni de gallinas, ni de patos, ni de... No, son seres humanos que han tenido un pasado, que tienen un presente y que irán indefectiblemente a un futuro. También hay que analizar la historia y hay que analizar por qué ese pueblo está ahí, quién es el responsable de que él esté en las condiciones en que esté. Eso también tiene importancia, establecer el entorno de las responsabilidades para saber quiénes son los que están faltando y República Dominicana, el vecino obligado, el que no puede decir no, el que solo tiene que prepararse para contener oleajes y mantener eh, con todo el respeto a un pueblo. Que por más que usted quiera, es un pueblo digno como todos los pueblos, pero que está en tremendas dificultades, que el pueblo dominicano interactúa con él, tiene que interactuar, que es su, su único, su única frontera, su único vecino inmediato, y que obtiene resultados positivos y negativos de esas interacciones. Y nosotros, como eh, Pueblo que está en poco de condiciones un tanto mejor debe también saber analizar, saber interpretar, saber jugar su rol al mismo tiempo que defiende su integridad. Estas son cosas muy importantes. Queremos también hacer de introducción un comentario. El comentario es que los gobiernos ...deben saber en qué usan su publicidad. ¿Tiene sentido, desde que se da un primer picazo... ...anunciar una obra que se está construyendo... ...a todo lo largo de su construcción? ¿Va usted a ponerse... ...le puse mil blo, le puse dos mil blo... ...le puse eh, cuatro metros cúbicos o cuadrados... De, ...de hormigón o de asfalto? No, hombre, eso es ridículo. No puede ser así... Cuando los pueblos tienen, los pueblos tienen y los gobiernos pueden usar su publicidad para, en momentos de desastre, de pandemia como esta que estamos felizmente superando, para educar, para focalizar la atención de la población hacia determinados temas educativos, transformadores enriquecedores, éticos, moralizantes, para todo eso puede y debe usarla. Pero para repetir, estoy haciendo esto que a lo mejor a lo... Al costo que tiene la publicidad, pudiera ser que la obra tenga tanto costo de publicidad como la obra misma. Eso es poco menos que ridículo. Era ridículo y abusivo con el gobierno pasado, los gobiernos pasados, y lo será y lo es ahora. Hoy, ¿por qué se repite lo que ayer dijimos que estaba mal y que no íbamos a hacer? No puede ser, no debe ser. Por ejemplo, ¿en qué pudiera usarse provechosamente esa publicidad? Para que vean que damos la respuesta. Los precios, los niveles de precios actuales. ¿Tendría la publicidad un mejor uso que explicarle al país por qué estos precios tan altos en muchos bienes, la mayoría de los bienes importados, porque en cambio los precios de origen agropecuario, la comida, está manteniéndose a niveles razonables, está accesible y muchos precios están hasta bastante bajos, que entonces hay que apoyar a los productores para que no vuelva a haber escasez, porque si el productor sabe que produciendo un bien va a perder se va a arruinar, deja de sembrarlo y viene la escasez. Entonces, ¿por qué no explicar qué se está haciendo para que esos bienes agropecuarios, esa comida, esos plátanos, esos víveres, el gran esfuerzo que se ha hecho para que el pollo en vez de seguir subiendo baje, las carnes, el esfuerzo que se hace no que no haya subido en cierta proporción, sí, pero qué esfuerzo se ha hecho para que se mantengan a niveles bajos, pero también explicarle por qué hay bienes que han subido y a lo mejor seguirán subiendo mientras siga la situación actual, ¿por qué suben? ¿Y qué responsabilidad tiene la comunidad internacional o el conjunto de factores que determinan la producción, el mercadeo, el suministro a nivel internacional, cuáles han sido las causas que están, han detonado esta situación. Por ejemplo, en los combustibles, ¿por qué se disparó el precio del gas? ¿Por qué el gas natural... Está a niveles impresionantemente altos, y como el gas natural entonces dispar, hizo disparar el petróleo, porque al haber problemas de suministro con el gas natural, ese gas natural que va por gasoducto, ese gas natural que recorre los continentes, pero también el otro gas natural, que siendo el mismo, uno es gaseoso que va por los. Gas, por los gasoductos y otro es líquido, el que viene aquí a través de los barcos criogénicos, que ese gas que toman, 600 galones de gas del que corre por los gasoductos a presión atmosférica y se comprime, 600 galones de ese gas a presión atmosférica se comprime para que quepa en un solo galón a menos 162 grados centígrados y a una enorme presión. Y ese es el gas que se puede traer aquí en barcos especiales, llamado criogénico, porque la criogenia es la tecnología que estudia el comportamiento de los materiales o metales a temperaturas extremadamente bajas. Entonces, ¿por qué no explicar esas cosas? Usar esa publicidad para explicar esas cosas. No repetir, repetir, repetir cuando se hace una obra, porque y por qué tiene que ser eso hecho tan burdamente, tan poco creativamente, tan brutamente. Primero violando todo. Lo que dijimos que no íbamos a violar. Hoy es que queremos ser reconocidos como violadores. Pero, ¿y por qué? Esas son cosas que son muy obvias. Todavía queda muchas cosas que decir de la COVID, porque hay incluso Austria ahora mismo ha hecho un retroceso dramático y se ha cerrado otra vez. Entonces lo de la pandemia no ha pasado. Entonces, ¿por qué no explicar para que ese reducto de personas que insisten no vacunarse se vacune? Pero ¿por qué también no hacer uso de la ley 4201 que en su artículo 64 dice claramente, claramente lo dice, que cuando hay vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, cuando haya vacunas aprobadas por los organismos nacionales dominicanos, cuando haya, vacu... cuando haya también un perfil epidemiológico preparado por el Ministerio de Salud, cuando se cumplan todos esos elementos. Es la ley que desde, 19... desde el 2001 dice... Que se hacen obligatorias, pero eso es independiente de que unos cuantos quieran tener tanta libertad como el derecho de matarme a mí, matarlo a usted y a los otros, contagiándonos irresponsablemente. Pero por encima de esa gente hay que estudiar la posibilidad de que, si es necesario, hay que jugársela y hacer la vacuna obligatoria, ir casa por casa y someter a la justicia y meter un proyecto de ley también que diga que el que no se vacune cuando las vacunas han sido aprobadas por los organismos científicos internacionales y nacionales con toda la de la ley, el que no se vacune va preso. ¿Y por qué eso no se puede hacer? Hoy al que traiciona a la patria no se fusila. Bueno, en, en medio de una guerra, y si no se le meten 30 años, si no hay conflagración, porque lo que usted no puede permitir es que en medio de una conflagración, la, la patria en peligro, hayan cuatro o cinco originados y, y cuatro o cinco tan especiales que quieran traicionar el destino de todos. Entonces, pero bueno, entonces, no es correcto eso. Quisiera ver que este llamamiento tan sano pudiera tener una valoración, pudiera escucharse. Escucharse y decir, sí, es verdad, ¿para qué repetir una publicidad canzona que harta a todo el mundo repitiendo una, que se está construyendo una obra que se están construyendo, que hay 474, ...que sé yo, cuántos proyectos gastando 70 mil millones? Pero mire, si usted sigue un año y medio, habrá gastado 70 mil millones también en decirlo, pero ¿y qué estupidez es esa? Cuando ese tiempo. Usted lo puede usar, ese tiempo de, de anuncios, de publicidad, usted lo puede usar creativamente, lo puede usar en educar. Pero un país donde no nos matamos en el tránsito, no sé por qué, pero los mayores anuncios deberían ser para educar a la gente en el tránsito. Pero usted oye algunos anuncios de eso, algunas empresas lo hacen. Pero no, por favor, por favor, usted cree que no debería haber un anuncio todos los días diciéndole a la gente cómo recoger los plásticos, que las cañadas, si todo ponemos junto a los ayuntamientos, los municipios, el Ministerio de Salud, de, de, de todo, medio ambiente, si todo podemos, las cañadas deben estar limpias, los desembocaduras, las orillas de los ríos, de los cursos de agua, pero ¿por qué tenemos que vivir en esa hediondez y en ese abandono que se vive aquí? La gente pobre... Los huracanes ya saben de antemano dónde están los vulnerables, porque esta sociedad no ha sido capaz de establecer un plan de ordenamiento territorial, una ley, y entonces evitar que esos candidatos a ser damnificados, muertos y heridos y todo, en los próximos estándares de huracanes, pues no vivan en lugares vulnerables, pero viven. Entonces, por lo menos eduquemos ya que van a vivir ahí, en eso es positiva esa, esa promoción. Estamos sencillamente haciendo esta sugerencia, eh, tenemos derecho, pero que nos escuchen, eso es ya opción de quien esté diseñando estas estrategias que evidentemente eh, son, son descarriadas y abusivas. Bueno, tenemos entonces... Que continuar. Vamos a hacer una pausa para que Remigio esté un poquito más tranquilo aquí en este programa analizando la situación de Haití. Vamos a ver los números fríos de ese país, porque odiándolos, repudiándolos, haciendo cosas increíbles, no podemos avanzar volviéndonos de que iracundo, no, que vayan a los hospitales y saquen la pan, parturienta. Yo no he oído cosa más salvaje. Eso es lo único que puede traer eh. encima de la carga que a lo mejor podamos tener con tantos indocumentados aquí. Es complicarnos la vida ante los organismos internacionales. Este planeta tiene 8 mil millones de habitantes y aquí solo hay 13 y tantos millones con los 11 millones de ciudadanos que tenemos y los dos o dos y medio de indocumentados y residentes, entonces nosotros no podemos ser tan poderosos que la hagamos encima de 8 mil millones que lo, nos pueden aplastar así, si empezamos a hacer cosas indebidas por el, el por cebarnos en en un patriotismo tiramboso, eh, dir, eh, fuera de control. Entonces, vamos a esta pausa y seguimos analizando cuáles son los números reales de ese pobre, mil veces pobre Haití.